Señor, te pedimos que nos bendigas en lo que queda de esta reunión y bendícenos, Señor, con esta palabra que queremos compartir. Gracias porque entendemos que nuestra vida, en toda su diversidad y en toda su expresión, Señor, es una vida que está comprada con un precio de sangre. Somos propiedad tuya, Señor. Nos ungiste, nos sellaste y pusiste como garantía tu Espíritu Santo para cumplir tus promesas a favor nuestro. Señor, somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos. Y nada aquí en la tierra, nada, absolutamente nada, podrá robarnos la paz y la plena convicción que estamos guardados bajo tu poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La enseñanza de. De hoy tiene que ver con Dios de promesas. ¿Por qué? Porque hemos avisado que hoy día vamos a levantar una ofrenda al final de la reunión, que le hemos puesto una ofrenda extraordinaria. Nosotros por 22 años siempre hemos tenido dos ofrendas importantes durante 22 años: el primer domingo de cada año y el primer domingo del segundo semestre de cada año. Y todos los domingos, obviamente, levantamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero en virtud de que pasamos un momento bien complejo en materia económica hace un mes atrás, puntualmente referido a nuestro colegio Educa Monte Alto, y fue un momento bien crítico, nunca habíamos tenido una situación complicada en lo económico, y después de haber orado a Dios, yo entendí del Señor que teníamos que sembrar la palabra en este lugar referido a lo que hacíamos nosotros con Monte Alto. ¿Por qué tenemos un colegio? ¿Por qué tenemos prebásica? ¿Por qué tenemos básica? ¿Por qué nos invertimos en un staff de profesores de cerca de 14, 16 profesores? ¿Por qué invertimos tantos recursos dentro de esta comunidad para la escuela bíblica? Tenemos más de 150 niños en la escuela bíblica. Tenemos más de 30 profesores en la escuela bíblica. Tenemos más de 85, 90 niños en el colegio Educa Monte Alto Básica y prebásica. Tenemos 16 profesores. En fin, ¿por qué hemos invertido tantos recursos en los niños? Y la respuesta es muy simple, y no voy a entrar en un tema político, porque alguien puede interpretarlo como algo político, pero la respuesta es muy simple, porque hay un enemigo que es visible, que es concreto, y que sin duda alguna lo único que quiere es destruir la niñez, y me refiero a la ideología de género. Lo prediqué hace dos semanas atrás. En virtud también de este proyecto que se llama Iglesia Educación Sexual Integral, que es un proyecto del Ministerio de Educación que ya está siendo implementado en todos los colegios públicos, que tiene que, ver, tiene que ver con hipersexualizar a los niños a través del tacto, de tocarse, de mirarse desnudos. Como el video que les presenté de un colegio en Chillán, donde dos niñitas, una haciendo con, con ropita de hombre y la otra con traje de novia, la profesora los casó un matrimonio entre dos mujeres. bueno, no voy a entrar en esa temática porque lo, lo prediqué largamente hace dos semanas atrás. entonces, en virtud de eso, la pregunta es qué hace la iglesia? la pregunta es cómo enfrentamos esta situación, cómo enfrentamos esta deformidad, cómo enfrentamos esta cultura ah, progresista que tiende a normalizar cosas que no son normales, que tiende a tomar cosas ah, que no son que no son conforme el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Y de ahí vino sobre mi corazón la profunda convicción de que definitivamente el tema de los niños es un tema que no lo vamos a tomar a la ligera. Porque si yo en algún momento, al ver la situación que estábamos viendo con Educa, Dudé en mi corazón y cabilé en mis convicciones en el sentido de decir, Señor, yo quiero una iglesia tranquila, quiero vivir en paz, no quiero andar metido en estos líos. Yo ya tuve mi experiencia hace años atrás cuando quebré y perdí casa, perdimos nuestra casa, perdimos los vehículos, perdimos todo en una empresa que tuve. Así que yo ya viví una quiebra, yo ya viví lo que significa perder y no poder hacer nada. Ya, ya viví lo que significa experimentar la pérdida después de años de trabajo. Entonces, Señor, yo no quiero más eso. Pero cuando en un tiempo de oración Dios me habló y me dijo, mira, no, no es así. Así que en virtud de eso yo entendí que lo que tenía que sembrarles a ustedes en su corazón era la importancia del compromiso que tenemos como iglesia con niños, porque ellos serán la próxima generación para nosotros y para nuestro país. Y Verónica lo graficó estupendamente bien el domingo pasado cuando hizo mención a aquellas personas que han sido claves en la vida nuestra. Como para mí fue el hermano Manuel Alvarado hace muchos años atrás, que era un viejito que iba a la a casa de mi papá, porque mi abuelita le pidió por favor que esos niñitos, que eran sus nietos, no iban a crecer sin ir a la iglesia, a la escuela dominicana. Así que se consiguió una iglesia cerca, habló con el pastor, el pastor le habló de un tal Manuel Alvarado que vivía a tres cuadras de mi casa. Mi abuelita fue, habló con el hermano Manuel Alvarado y le pidió por favor que fuera a buscar a sus nietos ahí en Fernando Albano 520 para el 20 la gran avenida como una de las cisternas y este hombre fue todos los domingos y así nosotros con mis hermanos llegamos a la iglesia entonces finalmente Verónica terminó explicando y diciendo ¿cuántos manueles quieren ser Manuel en este lugar? ¿No? ¿cuántas chelitas? ¿no es cierto? no, no, no piense en la otra chela la... esa que se, que se toma fría y algunos le ponen sanos, me han dicho Pero así como hubo una chelita, como hubo también un Manuel Alvarado, cuántos Manuel y chelitas hay acá, y así terminó la prédica el domingo pasado. Así que yo quiero compartir sobre lo que vamos a hacer más rato, un rato más. Y claro, este tema está tan mal manipulado, tan diabólicamente manipulado y maltratado, el tema del dar. Pero antes quiero citar a mi querida Carmencita, que no está hoy día acá, está viendo la reunión, pero no pudo venir porque sus hijos están enfermos. Carmencita, la encargada de la escuela bíblica, predicó el miércoles y ella ocupó este texto. Este texto. Este texto. Ahí está. Ahí está, ese texto. Ella ocupó ese texto, escucha Israel, siempre referido a los niños, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlquelas, incúlquelas, incul cárcelas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los potes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y cuando Carmencito tomó este texto, yo ahí subrayé con otro color, Grábate en el corazón, incúlcaselas continuamente, habla desde ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Por alguna razón el Señor le habló a Moisés para que él hablara a una nación y le reforzara y le reforzara y le reforzara y le reforzara la importancia de la palabra de Dios en la vida de los niños. Por alguna razón lo hace, ¿verdad? Así que yo tomé eso y lo grafiqué y me armé mis propios diez mandamientos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Número uno. Primer mandamiento, incúlcaselas continuamente. Número dos, háblales de ellas. Número tres, en tu casa. Número cuatro, por el camino. Número cinco, cuando te acuestes. Número seis, cuando te levantes. Número siete, átalas a tus manos. Número ocho, llévalas en tu frente como una marca. Número nueve, escríbelas en los postes de tu casa. Y número diez, en los portones de tus ciudades. Que por donde nosotros miremos, por donde nuestros hijos hablen y, o, o vean y caminen, ellos adviertan que hay. Ha habido una palabra de Dios sobre su corazón que va a cambiar su vida y que lo guardará del mal y que no permitirá que ninguna perversa ideología de género le transforme su identidad sexual. Me está escuchando, ¿verdad? No estamos jugando. Y Carmencita entre un cuadro que me fascinó. Yo no soy profesor, y, pero me llamó tanto la atención la pirámide del aprendizaje, dijo ella. Dice que nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos. ¿Está escuchando? Dice que aprendemos el 20% de lo que oímos. Claro que aquí no hay el 20%, a menos, ¿no? Aprendemos el 30% de lo que vemos. Aprendemos el 50% de lo que vemos y oímos. Aprendemos el 70% de lo que discutimos. Eso es verdad. ¿eh? Todavía me acuerdo del primer día que yo discutí contigo. Llegaste tarde ese día. No, no, no. Ya. Siempre me dicen, ¿por qué bromeas conmigo? Me y yo le digo, ¿por qué tú eres mía? Entonces, 70%, aprendemos el 70% de lo que discutimos. Aprendemos el 80% de lo que hacemos y aprendemos el 95% de lo que enseñamos, pero me quedo con el 80% de lo que hacemos porque de eso se trata la ideología de género. De tocarse, de explorarse físicamente, de hacer cosas concretas como ese matrimonio entre dos niñitas para que marque algo en el corazón de esos niños. Y dije también esto hace dos semanas. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Hicimos, yo, yo, yo expliqué que había un estudio muy interesante que decía que de los niños de 2 a 6 años que eran instruidos en los caminos del Señor, el 95% perseveraba. Ya a medida que iban creciendo, ese porcentaje de perseverar en la fe iba disminuyendo. Entonces concluimos que sin lugar a dudas la primera infancia es la más importante de todas. Se está escuchando, ¿verdad? La primera infancia es la más importante porque es cuando más retienen. Por eso vamos a invertir en los niños, por eso vamos a hacer todo lo que haya que hacer, por eso vamos a correr riesgo y por eso nos vamos a colgar del Señor hasta que nos bendiga. A menor edad de un niño, mayores son los buenos resultados en su perseverancia en la fe cristiana. Y el día eh, viernes pasado hubo un acto aquí en la iglesia porque se celebró el Día de la Persona Mayor y yo compartí la palabra. Eh, y el hermano Roberto Barra, que no sé si vino hoy día, pero eh, se mandó un solo con mandolina espectacular, toda una historia muy linda. Y ese día yo compartí este texto para, para compartir con mis colegas los sobre 60 años. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los se cuidaré de ustedes, los sostendré y los liberaré. Y el texto dice, instruye al niño en el camino de Dios y aunque fuere viejo no se apartará de él. Eso es el, el texto anterior. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y la palabra dice, como un Dios de promesa, está escuchando, un Dios que promete, un Dios que cumple, un Dios que no va a salir uh, pillado. Aún en la vejez cuando ya peinen canas, esos mismos niños a quien tú y yo lo podamos instruir. Aún en la vejez de esos niños en los cuales nos vamos a invertir y nos estamos invirtiendo, aún en la vejez de esos niños cuando ya peinen canas, el Señor dice, yo seré el mismo para ellos. Aló, yo los sostendré, dice, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Así que cuando Verónica enseñó la palabra el domingo pasado, yo que muy contento no solamente porque me hizo llorar, me hizo, llorar, yo soy lloroma encima, pero me hizo llorar con su relato. ¿Por qué nos llama la atención los niños? ¿Qué hacemos, queridos? A ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Hacemos equipos de trabajo, comisiones, nos damos tareas. Nosotros esta iglesia depende de que Dios les bendiga a ustedes, para que ustedes bendigan la obra y nosotros administramos lo que ustedes dan para poder bendecir a otros. Amén. Entonces nosotros dijimos: se nos está quedando chico este lugar, hay que ampliarlo. Tenemos que agrandar este espacio. Y me dio, me dio una palabra para eso. Así que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ampliar este lugar porque creemos que es importante que esta iglesia crezca, porque para sostener lo que Dios nos va a permitir hacer en los próximos años, nosotros somos insuficientes. Y ustedes no me amarían mucho, porque yo estaría encima de ustedes ya por mano. Ya, ya Pues sí. Ayer compartía la palabra con los jóvenes y la palabra dice que estoy juntamente con Cristo crucificado ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivía antes en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me moví se entregó por mí. Y cuando yo le decía lo que antes vivía en la carne, yo le decía a los jóvenes chiquillos antes para, para ir al estadio había plata, para ir a jugar a la pelota había plata, para juntarse con los amigos tomarse unas chilitas había plata. Siempre hubo plata cuando vivíamos en la carne, pero cuando llegamos a la iglesia y nos enseña el principio los diezmos y la ofrenda no hay plata. Lo que antes vivía en la carne, la pasión, la, la pasión y el amor, la intensidad, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando yo tenía plata para ir al estadio, me la conseguía de alguna parte. Pero para dar no teníamos dinero. Entonces yo les he explicado a los chicos ayer que, que claro, se trata de tener una visión, se trata de que todos trabajamos, se trata de que tenemos que tener un norte, claro. Y entonces dijimos que vamos a cambiar este edificio. Y vamos a hacerle otro acceso a este edificio. Y vamos a, a, a modificar. Ya compramos gran parte de esas cosas. Ya nos conseguimos un crédito en Weisler. Y vamos a comprar muchas cosas en Weisler. Si quiere apagar un poco la luz para que se vea mejor. Algo así. Ese va a ser el acceso de este lugar. Ahí, por ahí vamos a entrar. Ya lo tenemos exactamente como usted lo ve ahí. Así lo vamos a terminar. En el nombre de Jesús. Amén o amén. Así, lo, así va a quedar por fuera, al menos cuando haya sol, así se va a ver. ¿Ya? Así vamos a tener, va a estar por dentro. Eso es lo que pretendemos hacer. Parte de eso ya está hecho. Vamos a hacer una cafetería para tener tiempo de comunión, para pasar tiempo juntos, para establecer relaciones sanas entre nosotros. Ah, ahí tenemos otra mirada de la cafetería. La idea es tener un espacio donde podamos llegar y estar acá. Un espacio donde podamos hacer un comedor solidario, donde podamos bendecir la comunidad, donde podamos levantar una calidad de vida a la gente que vive aquí alrededor. ¿Por qué no? Y vamos a ampliarlo de esa manera. Hay otra vista de la salida. Todo eso lo haremos afuera, ahí donde tenemos la estructura metálica. Así se va a ver el salón, vamos a botar esta pared, vamos a ampliar este salón, vamos a cambiar las sillas. Gracias al Señor, las voy a cambiar, estas sillas azules. Estamos cotizando sillas en China y vamos a tratar de importar unas, unas mil sillas que ya vimos ya que son más angostas, son cómodas y literalmente cuatro azules son cinco de las otras sillas. Así que la capacidad de este lugar va a crecer a mil personas, a mil sillas más la galería. Vamos a, a angostar este escenario, lo vamos a hacer más largo pero más angosto. Vamos a hacer la galería que está arriba, ¿Dónde está la galería? Allá. Oh, la galería. ¿Ustedes son de la Chile? Estoy seguro. A ver, ese es Chuncho. Mira, lo único, lo único bueno que tiene ese chucho que está arriba es que cuando nos cotiza algo, no sé si es cierto porque el eléctrico es bueno, cuando nos cotiza algo nos da un valor y me pone abajo menos el 10%. Aparte de otro descuento me pone menos el 10% del diezmo. Y aún así de eso, además diezmo. Así que grita, no, tú estás historizado. Ahí así, así va a quedar la galería. Ahí tenemos otra visión del salón. Como les digo, una capacidad para 1.300 personas en el nombre de Jesús. Así se va a ver, va a ser de extremo a extremo, vamos a tener una salida de emergencia, en fin, vamos a hacer estas cosas. No quiero tomarme tiempo en esto, pero más o menos quería mostrarles lo que haremos. Porque el texto dice así, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Y dice algo que me cautivó mi corazón, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. ¿Quién es tu descendencia? Son nuestros hijos. Entonces cuando yo estaba leyendo esto, porque Dios lo trajo a mi mente, que me lo ha dado muchas veces, pero en esta oportunidad yo entendí que era para compartirlo con ustedes, ensanchar el espacio de esta carpa. Desplegar las cortinas de esta morada. No limitarnos. Amén o no amén. Diga conmigo, no me voy a limitar. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha e izquierda te extenderás. Y tu descendencia desalojará naciones. Los niños son nuestra descendencia. Por esta razón necesitamos levantar una ofrenda. Más rato, en un rato más. ¿Cuál es nuestra base bíblica para hacerlo? La base bíblica que tenemos un Dios de promesas. Tenemos un Dios que no miente, no es un hombre para que mienta ni es alguien que se arrepiente de lo que él ha determinado darnos. Yo entiendo perfectamente que vivimos tiempos que son adversos, es lo económico. Tenemos casi la peor economía de Sudamérica. Pero el Señor está por sobre nuestra economía, amén o no. ¿Quién cree eso? El Señor está por sobre nosotros, porque el Dios en quien creemos es un Dios de promesas. La palabra dice, en 2 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 22, dice, pero tan cierto como que Dios es fiel, miren que interesante, Pablo, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no. no, no es Un día sí, un día no. Dios no, 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 un día no amanece con el pie izquierdo. Un día no amanece de mal humor. no es un sí no, dice. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Amén o no amén. Cada promesa de Dios siempre sí en Cristo. No es sí, no, no, es, no sé, lo voy a pensar, lo voy a evaluar, déjame pensar, déjame tomarme un minuto, ¿no? No es así. Es sí en Cristo. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis son sí en él, son sí en Cristo, sí, las voy a cumplir, porque él lo prometió. Tenemos un Dios de promesas. Todas las promesas que ha, hecho, que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, dice la escritura, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando o no está escuchando? Pero tan cierto como que Dios es fiel, esto no puede ser más reforzada la, la declaración que el Espíritu Santo le revela a Pablo para que lo escriba. Pero tan cierto, tan verdadero, tan concreto, tan real como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos enseñado no es sí y no, no es un día sí, un día no, es sí en Cristo. Por eso nosotros respondemos amén para la gloria de Dios, amén o no amén. Vuelvo a repetir, dice, el mensaje en Cristo es sí en Cristo. Toda promesa es sí en Cristo. Por eso nosotros respondemos amén, amén para la gloria de Dios. Y amén significa que así sea. Que cada promesa que Dios nos ha dado, que se cumpla. Que cada compromiso de Dios con nosotros se haga una realidad. Porque Él no es sí o no. No es un día sí, un día no es sí en Él. En Cristo. Por eso respondemos nosotros amén. Para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos: Amén. Para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Y el versículo termina diciendo algo que a mí me encanta: dice Él nos ungió. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Interesante, porque el compromiso que Dios cumplirá sus promesas con nosotros no es un tema emocional, no es un tema de que Dios resuelva hacerlo así porque un día Él amaneció así. Él, él tiene un compromiso a tal punto con nosotros que Él ha resuelto ungirnos como su sacerdocio santo como su pueblo santo como su iglesia santa él ha determinado a rescatarnos de donde andábamos para ponernos una identidad y un destino conforme a su corazón él dijo ustedes son míos eso es el texto no sé selló como propiedad suya mis queridos sobre tu cabeza hay una bandera que se enarbola que es la, 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 la bandera de Cristo que dice esta es propiedad privada de Dios donde andemos hay una bandera enarbolada sobre nuestra cabeza Ustedes son propiedad de Dios, son propiedad mía. Entonces, ¿por qué Dios no va a mentir? ¿Por qué un Dios un día va a aparecer sí, un día no? Sus promesas son sí en Cristo. Amén. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu. Y esto me llama la atención, porque yo me veo un caso extremo, pero, pero así lo, lo describe. Y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Esto lo he dicho tantas veces. Pero si tú te compro una casa, vas al banco, el banco te dice: ¿Usted quiere esa casa? Sí, yo le doy el crédito, dice el banco. Entonces el banco viene y me dice: le tengo un crédito, pero mire, para que yo me asegure de que usted me va a pagar, es que esta casita la vamos a poner en garantía a favor del banco. Es decir, si usted no me paga, yo me quedo con la casa. Si usted me paga. Y termina el compromiso que hizo conmigo, la casa es suya. Pero si no me paga, le tengo que quitar la casa, porque es lo único que tengo yo a echarle mano si usted no me paga. Y además pierde todo lo que me pagó. ¿O no? Dice el Señor que Él puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él garantiza las promesas que son sí en Cristo. Con su espíritu. Es como si Él dijera, este es mi Espíritu Santo. Y yo me comprometo como Dios a bendecirlos y cumplir todas las promesas para ustedes. Y como garantía que voy a cumplir todas las promesas que les he dado a ustedes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, les voy a poner mi Espíritu Santo como garantía. Es decir, si yo no cumplo, ustedes se pueden quedar con mi Espíritu Santo. Si yo no cumplo, ustedes pueden quedarse con mi espíritu. Entonces, queridos, la fe no es un juego. La fe es acercarnos a Dios creyendo que Él existe, que es real y que recompensa a los que lo buscan. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción profunda de lo que no se ve. Aleluya. Esto es tremendo en la convicción profunda de lo que no vemos. Hoy no vemos al Señor. Pero Él está aquí en medio nuestro. Él está en medio de esta sala. Él está acá en este lugar. No lo vemos, pero está aquí en medio de nosotros. Entonces cuando Él habla que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Para que nosotros respondamos, amén, para la gloria de Dios. Es porque Él dice que Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu Santo en garantía para el cumplimiento de sus promesas para con nosotros. Uf, tremendo. La palabra dice así. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y aquí viene la promesa. Y el que siempre en abundancia, en abundancia cosechará. ¿Está escuchando, verdad? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. El tema es que Dios bendice al que da. Sea mucho o sea poco, pero lo bendice. Por eso dice, oye, por favor, no se enreden con su corazón. No den ni de mala gana, ni por necesidad, ni por obligación, ni por manipulación. Den, porque si dan, yo los voy a bendecir. Porque la palabra dice, el que siembra en abundancia, en abundancia cosecha. Está escuchando, ¿verdad? El que siembra en abundancia, en abundancia cosecha. Por eso más adelante dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón. ¿Y qué está diciendo? Porque yo aquí no quiero que vayan al sacrificio, ni que vendan la casa y hagan cosas locas, ni, ni vengan a pagar ni pasen nada, te tienen un billete. No, tiene que ver contigo y con el Señor. Tiene que ver con lo que tú das, eso es lo que mueve la mano de Dios. No tiene que ver, queridos, el que pueda estar manipulando algo para que tú te muevas y te sientas emocionalmente impulsado y motivado para ir y desembolsar una cantidad de dinero que no tienes. Tiene que ver con el acto de fe, de dar. El que siembra en abundancia, en abundancia cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón, no por mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Amén o no? El texto dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes. Dios puede hacer que toda gracia, que toda necesidad material o espiritual abunde sobre tu casa en toda circunstancia. Aló. El que siembra en abundancia, en abundancia cosecha. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes. ¿Y cómo, cómo interpretamos eso? Lo interpretamos como aquello que nosotros necesitamos que Dios nos provea. Y escúcheme esto, no siempre lo que Dios me provee es lo que yo quiero, porque Dios me provee lo que yo necesito. Dios tiene la facultad y el corazón para tomar tu ofrenda y multiplicarla. Dios puede transformar tu ofrenda en una cosecha conforme tus necesidades. Dios es fiel y procede en justicia, cada uno recibe lo que merece. Eso es justicia, póngame atención en esto. Justicia es darle algo a lo que se merece. Si un ladrón viene y entra a tu casa, te rompe el vidrio, se mete a tu casa, te roba tu iPhone 11, se va corriendo, lo pillan los carabineros, la justicia dice, este hombre fue encontrado robando, no fue hurto, fue robo, hay una diferencia grande entre el hurto y el robo, fue un robo, así que por lo tanto, bueno, no, no voy a decir chiste respecto a esto, pero te va a ir a la cárcel, te quedáis un par de horas, pero te quedáis detenido. Castigado. Eso es justicia, darle algo a lo que se merece. Misericordia es darle algo a alguien que no se lo merece. El ladrón vino, te robó, rompió el vidrio, entró a tu casa. Llegaban los carabineros, lo tomamos, lo llevan detenido, te llamamos por teléfono, encontramos el iPhone 11 porque tenía GPS. Entonces llega allá y te dice el carabinero: Ya, señor, este hombre le robó, se va a la cárcel. No, no, no. No lo encarcele. Déjelo libre, que se vaya. Eso es misericordia. Darle algo a alguien que no se lo merece. Y gracia es cuando el ladrón va a tu casa, te rompe el virus, se mete adentro, te roba el iPhone, sale corriendo, lo agarran los, los carabineros, <laughs> lo agarran los carabineros, lo toman preso, lo llevan detenido, te llevan por teléfono, tú vas a la comisaría, te dicen, te vamos a, a ir a la cárcel, y tú dices, no, 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 no que no va ir a la cárcel, ven para acá conmigo, y lo llevo a la casa, lo meto a mi, a mi casa, le preparo un asado, choripanes de, no sé, pues de... De Brown, no sé, o Yankee, Le regaláis ropa, le pasáis la ducha, bañate Y le pasáis plata para que sea. Y eso es gracia. ¿Ah? Y además le regaláis el iPhone. Pero aquí vamos a hablar de justicia: de dar algo a alguien que se lo merece. El texto dice así. El que le supla semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Se refiere al Señor con nosotros. El que le supla semilla al que siembra. Póngame atención, este interesante este texto. Porque dice: El que le suple semilla al que ofrendó abundantemente, Dios le dará pan para que coma. No le faltará nada en su casa. Ahí dice: Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y hará que ustedes produzcan, produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracia. Ustedes van a ser bendecidos para que a través de ustedes la acción del Espíritu Santo los lleve a dar con gratitud y nosotros seamos bendecidos y le demos gracias al Señor por la iglesia generosa que tenemos. Amén. Pero el texto dice inicialmente. Dice: El que le suple semilla al que siembra, póngame atención, Dios supliéndote a ti, semillas para sembrar. El que le suple semilla al que siembra, también Dios le suplirá el pan a esa persona. Aló, eso significa que no te faltará nada sobre tu casa. Es más, te aumentará los cultivos. Te aumentará lo que tienes en casa y hará que produzcas una abundante cosecha de justicia. Cosecha de justicia. Póngame atención: la semilla y la cosecha provienen de Dios. Él es el que suple la semilla y suple el pan para nosotros cada día. Amén o no amén. ¿Más conmigo, familia? Solo espera de nosotros, escúcheme esto: un acto de justicia. Solo espera de nosotros un acto de justicia, de dar algo a alguien que se lo merece. Un acto de justicia de tu corazón a esta comunidad. Porque has sido bendecido, porque ha habido pan en tu mesa, porque hay una palabra de Dios sobre tu corazón, porque hay una provisión del cielo sobre esta casa y sobre tu vida, y porque hay un accionar del Espíritu Santo en este lugar que Dios nos enseña, confronta nuestra vida, provoca cambio en nuestro corazón y todo eso nos hace sentir bendecidos, entonces yo en un acto de justicia voy a proveer mis semillas. ¿Estás escuchando? Porque ellos reciben lo que se merecen. ¿no? Salvo que usted piense que yo soy un pastor ahí nomás, no, el pastor se queda con la plata, se está haciendo millonario. ¿Me está escuchando? Un acto de justicia. Por eso es que cuando nosotros enseñamos, quizás no con tanto detalle, pero enseñamos sobre el dar, no, tra no se trata, mis queridos. Solamente de quien recibe, porque hay más dicha en el que da que en el que recibe. Pero trata con, trata con ponernos delante de Dios en un acto de justicia. Ser justos. Ser justos con aquellos que me han bendecido. Dios en su justicia y por nuestros actos de fe y de justicia aumentará nuestros cultivos. Y aquí está la otra parte. Dios le da algo a alguien que se lo merece. Y cuando hablamos que Dios provee y les bendice y les sobreabunda, es un acto de justicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está dando algo que ya te mereces. ¿Y por qué te lo mereces? Porque has sido suficientemente honesto con Dios de creer en sus promesas y dar generosamente cada vez que alguien te pide algo para dar. Dios en su justicia y por nuestros actos de fe y de justicia aumentará nuestros cultivos. Puede transformar nuestra ofrenda, lo que damos, en una cosecha conforme tus necesidades. Una cosecha de justicia. Una cosecha, estás está, está escuchando, ¿verdad? Una cosecha de justicia es recibimos lo que Dios ha considerado que es justo para mí. Cuando ofrendamos es un acto de justicia. Damos lo que la iglesia se merece. Porque ella me ha bendecido en algo. ¿Está escuchando, verdad? O estoy muy profundo. Tú eres generoso para dar en la iglesia por un concepto de justicia. Dios será generoso contigo, cosechando abundantemente conforme tus necesidades, porque Dios es justo con nosotros. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. ¿Saben, queridos, cuántas canastas de alimentos repartimos en tiempos de pandemia? Más de seis mil, siete mil canastas. ¿A cuántas personas hemos atendido en ese centro médico? Más de 40 mil personas a la fecha. Y muchas de ellas recibiendo a Jesús en su corazón como Señor Salvador. Y mucha gente llegando aquí no teniendo ninguna posibilidad de arreglarse sus dientes en una clínica particular porque no le alcanzaría el presupuesto, pero aquí hubo alguien que lo bendijo ayudándolo. Por qué tenemos niños aquí en la viña que quizás sus papás no podrían pagar una colegiatura de un colegio privado, pero hay una acción de parte de muchos de los que están acá para bendecir a esos niños. Mis queridos, todo lo que la iglesia hace, hace tiene que ver contigo, no solamente por el hecho del dar sino por el hecho de que es Dios quien te puso a ti en este lugar para ser parte de algo que quizás tus ojos no ven y tus sentidos no sienten y tus manos no tocan, pero yo te puedo decir en el nombre de Jesús que vive Jehová el Señor, que todo lo que tú das en este lugar tiene que ver con bendecir a otros que están afuera de este lugar. Y vive Jehová el Señor, que no estoy mintiendo. Entonces, es un acto de justicia. Andar en justicia delante de Dios es tomar de la cosecha de nuestros actos de fe y dar en todo aquello que involucre lo que hacemos. Justicia es dar algo a alguien que se lo merece. Y me, póngame atención, si no estoy recibiendo aquello que necesito, es probable que, esté siendo, es probable que Dios esté siendo justo conmigo. Estoy, voy a repetir esto que es súper fuerte. Justicia es dar algo a alguien que se lo merece. Si no estoy recibiendo aquello que necesito, es probable que esté siendo que Dios esté siendo justo conmigo al no darme lo que necesito. Andar en justicia delante de Dios es ser parte de la solución de un problema ya que la generosidad de la iglesia genera en los que vivimos de la iglesia la gratitud a Dios por la provisión que él nos da. En esto, pongamos atención, todos los que trabajamos en este lugar, los pastores, los profesores, los profesionales de la salud, los beneficiados de la compasión y mucha gente que trabaja, todos ellos levantamos nuestra voz y decimos gracias, Señor, por lo que has hecho. ¿Me está entendiendo? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan, quienes otros, ser generosos y para que por medio de nosotros, los que vivimos de esta generosidad, podamos uh, dar gracias a Dios por lo que ustedes dan. Está escuchando, ¿verdad? Y voy terminando casi. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Palabras del Señor Jesucristo. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unas de otros. Como espera, como espera el pastor las ovejas de las cabras, como separa, perdón, como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Mire lo que dice ahora. Entonces, escúcheme esto, esto es súper lindo. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Tremendo. A los que están a su derecha, no, 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 no se enreguen con el tema de la izquierda, ¿ya? Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Y mira lo que dice, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Qué me llama la atención? Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. La pregunta es, y más adelante lo dice, ¿a quién es el Padre ha bendecido? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Pero no, no, yo, yo no entendí bien la pregunta. Vengan, dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. ¿A quién el Padre ha bendecido? A los que son justos. Porque Dios le da algo a los que se lo merecen. Vengan ustedes, dice. A quienes mi Padre ha bendecido. ¿A quién el Padre ha bendecido? A los que han sido justos. A los que se comprometieron con la promesa de Dios y le creyeron que era así en Cristo. A los justos que dieron algo a alguien que se lo merecía. Aló. Este es como un círculo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y me vistieron estuve enfermo y me atendieron estuve en la cárcel y me visitaron miren lo que dice ahora la escritura y le contestarán los los justos ¿aló? ¿quiénes le van a contestar? Cuando dice vengan a los benditos de mi padre, a quien yo he bendecido, a quien han sido bendecidos, ¿quiénes contestaron? Por favor, yo no sé si usted está conmigo. No, mire, para el lado, póngase, concéntrese en esto. ¿Quiénes contestaron la pregunta de Jesús? ¿Aló? ¿Quiénes contestaron la pregunta de Jesús? Los justos contestaron. Los justos contestaron. Los justos dijeron, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el rey le responderá, y aquí están todos ustedes incluidos. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ustedes ignoran la cantidad de gente que hemos bendecido con sus diezmos y sus ofrendas. Ustedes desconocen. No, no, yo no lo estoy maltratando, por favor. Simplemente le estoy diciendo una verdad. Mejor, no, me, me incluyo. Está mal dicho esa palabra. La que se la de su mente. Nosotros ignoramos los alcances que hemos tenido como iglesia. Ignoramos lo que Dios nos ha permitido hacer en la vida de miles de personas en esta ciudad. Entonces, yo me veo ahí y le contestarán los justos, Señor. Y cuando te vimos hambriento, te alimentamos, sedientos y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te dimos alojamiento, necesitaba de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el Rey le responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Yo estoy seguro que personas que han venido a atenderse en el centro médico o los apoderados de Educa Monte Alto, que no son cristianos, que no vienen a la iglesia, quizás sí lo son, pero no vienen a la iglesia. Estoy seguro, estoy seguro que cuando ellos se fueron a casa le dieron gracias a Dios por tener a su hijo en Monte Alto. Una, un testimonio. No recuerdo los detalles, si lo cambio, mi amor lo siento mucho. Pero Verónica me comentó que un niñito cuyos padres lo único que hacían eran pelear, que no son cristianos. Y aquí al niñito se le enseñó a orar. Y el niñito llevaba a la casa y los papás a la hora, a la hora de la cena se iban a poner a comer. No, 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 tenemos que orar. Y, y los papás oraban, y la niñita oraba, no sé si oraba. El tema es que la abogada después habló con Verónica y le contamos el problema que habíamos tenido. Y ella le dijo, ¿sabes? Nosotros estamos felices con mi esposo, felices, felices, felices de tener a nuestra hija acá. Estamos felices, agradecidos, porque desde que ella está viniendo acá y aprendió, ya no discutimos. Ella ora a la hora de las comidas y nuestra casa cambió radicalmente. Si lo hicimos... a uno de esos pequeñitos a Jesús se lo hicimos si se lo hicimos a uno de ellos a Jesús se lo hicimos entonces hay que ser muy egoísta para no ver la obra de Dios y no, no es que yo, yo soy el pastor quizás sea el medio indicado en decir esto hay que ser muy egoísta para no ver lo que Dios está haciendo acá y eso es porque quizás no lo vemos ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Cuando uno de estos pequeñitos se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Y Dios no es deudor de nadie. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero. En el reino, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Abrazándolo en medio. El que recibe a un niño me recibe a mí. Y el que recibe, el que me recibe a mí, recibe a mi padre. Cuando nosotros podemos bendecir la vida de un niño, estamos honrando a Jesús. Y honrando al Padre. El que me recibe a mí como uno de estos niños, el que recibe a este niño como a mí, mejor lo leo. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino al Padre que me envió. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo están haciendo. Amén. ¿Quién cree en ese texto? El rey le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Dios de promesas. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Otra versión dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son sí en Cristo. Amén. Quiero invitar a los músicos que puedan pasar, por favor. Vamos a cantar una canción. Y luego de que cantemos al menos una vez la canción, vamos a ofrendar. Siempre, y todas las ofrendas que levantábamos, siempre veíamos la ofrenda primero. Y siempre lo hicimos, ¿saben por qué? Les voy a contar por qué. Siempre levantábamos la ofrenda y después predicábamos. ¿Y saben por qué lo hacía? ¿Están escuchando, verdad? Por miedo, por temor a lo que los hermanos dijeran en su corazón. Nunca quise levantar ofrendas después de una predica. Una vez creo que lo hice, pero siempre lo hice antes, porque yo no quería que los hermanos pensaran que yo lo estaba manipulando para pedirles dinero. Y tenía miedo a eso. Pero dije esta vez no. No porque yo ya he escuchado ya bastantes comentarios de hermanos que ya no están acá. Que me involucran con temas de dinero, porque lo que hacemos requiere dinero. Me siento súper libre de decirles: no den de mala gana, no den por necesidad ni por manipulación, den con alegría de corazón. Traigan lo que traigan, tráiganlo con alegría de corazón. Usted ya vio ya qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. Vamos a, a reparar y re, a arreglar todo esto para proyectarnos para algo que tiene que ver con la vida de miles de niños. Así que, con toda liberalidad, con toda libertad, quiero invitarte a cantar esta canción y luego a traer tu ofrenda, conforme el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón. Amén. Pónganse de pie, chiquillos. No sé si es porque estoy yendo a años dorados que me puse más honesto. <laughs> Quizá la sabiduría de José Cito, hermano Roberto Barra y Celeonio, María y varios más me ha bendecido. Quizás pueden avisar a los profesores que bajen los niños porque la ofrenda va a ser por familia, cada familia. Deus de patos que guardas tus promessas, que cumpres tu palavra, que guias mi destino. Deus de patos confio em tus promessas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.